Seguimos con el ciclo de charlas bajo la estrella, en este caso con el impulsor de este ciclo de conferencias, que es don Antonio Malpica Cuello, vecino del municipio. Él es catedrático de Arqueología Medieval de la Universidad de Granada, donde cursó los estudios de licenciatura y doctorado. Ha ampliado su formación en diferentes universidades europeas, Lyon, Siena, Bolonia, entre otras. Ha sido profesor invitado y conferenciante en distintas universidades europeas y de Oriente Medio, como Niza, Venecia, Lisboa, Jerusalén, etc. Es premio andaluz de investigación y de la Academia de Historia de Francia. Ha publicado más de 300 artículos y 15 libros. Ha asistido como ponente a numerosos congresos y reuniones científicas organizados por importantes centros de investigación. Su campo de especialización es la arqueología medieval, excavando en Granada, en la Alhambra, en el Cairo, en Jerusalén. Además, ha dirigido más de 50 trabajos de investigación y proyectos en torno a la organización del espacio en época andalusí. Es miembro de diferentes comités científicos y forma parte de la Comisión Técnica de la Alhambra y el Generalife. Ha sido comisario de exposiciones tales como El agua en la agricultura de Al-Ándalus, Medina Elvira y El mundo bereber, entre otras. Agradecerle especialmente por su iniciativa para hacer este ciclo de conferencias, que agradecer también por la asistencia que estamos teniendo y que denotan que es una buena iniciativa. Y bueno, dejo con él que nos va a exponer su conferencia sobre el mar y la montaña, al fondo Sierra de Lujar. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los que habéis venido. Agradezco a los que no han venido también. Sí, estamos mal. Muchas gracias por venir. Supera con mucho mis previsiones, yo creo que va a venir perfecto. Me obliga a hacer un trabajo que está en curso y que de alguna manera llegará un momento en que sea un libro sobre la zona de la costa de Granada, de la costa oriental, no de la costa occidental, sobre la que he trabajado ya bastante. Un libro sobre salobreño, varios artículos sobre Arteneca y sobre Madrid, y ahora estoy dedicado a la zona de Salamanca. El título de la conferencia o de la charla es El mar o la mar y la montaña. Era para marcar un poco la diferencia de género. Existe un género femenino, pero también tiene que existir un género masculino. Y al fondo, Sierra de Lujar. Decía Jean Sermet, un geógrafo francés muy importante, que hay paisajes y espacios que no tienen ningún aspecto notable en principio, pero que se significa por la forma de vida que tiene, y este es uno de esos espacios. Este es un espacio muy difícil, no es un espacio sencillo. Yo recuerdo de pequeño que los viajes desde aquí a Granada, a Málaga, a Almería, a Madrid incluso, era un tormento. No se podía circular por tierra porque las carreteras eran infames. De hecho, la última autovía ha sido lo que se ha hecho desde Castel a Carchuca. Eso se debe, y lo señala Fernando Rodel, es un eminente
historiador de la modernidad. Se debe a que el Mediterráneo, como se ve en el mapa, la montaña cae directamente en el mar. Que los espacios llanos son pequeñísimos. No hay casi espacio llano. Si nosotros echamos la vista, cerramos los ojos y entendemos lo que son espacios llanos, pues solamente está aquí la Vega de Motril, por el otro lado está un poco Adra y ya la zona de Dalía, y en realidad todo es montaña. Una montaña que a veces tiene más de 2.000 metros de altitud y llega a caer directamente al mar, como veremos. El Mediterráneo además tiene como esta característica, por si fuera poco, es importante, tiene una gran sismicidad, porque como bien veis, las placas tectónicas se enfrentan en la placa africana y la placa euroasiática, y por si fuera poco, la placa de Alborán, donde hay una gran placa. Y además, la cercanía de la montaña al mar y el recortado de sus costas fuerza a pensar que hay una diversidad climática importante. Esa diversidad importante no es un problema en el sentido total del término, pero sí tiene dificultades. De hecho, desde tiempo remoto, la ocupación del espacio ha sido partiendo de la costa y penetrando hacia el interior, por una serie de pasos que de Levante a Poniente son el Pasillo de Piñán, el Valle de Lecrín y el río Guadalfeo, y el Valle del Guadalhorce. Eso ha supuesto ventaja y desventaja. Ventaja, y es que la costa ha sido como una especie de lugar no ocupado, no ultrajado y defendido. Defendido no solamente de la amenaza externa que vienen por mar, sino defendido de los vientos fríos del norte, que hacen que aquí haya una temperatura mucho más buena que en el interior. Ahora bien, aquí quiero decir una cosa que dice mi amigo Joaquín Molero, especialista en botánica. Aquí hay que desterrar el término costa tropical, porque no es una costa tropical, porque el trópico tiene por lo menos 200 y pico litros de lluvia, sino 400, y aquí no hay una abundancia de lluvia, la lluvia es escasa. Esto es un clima subárido, semiárido, que desde la zona occidental a la zona oriental va enrareciendo la lluvia hasta alcanzar puntos semidesérticos, como es la zona del mar. Y nosotros estamos precisamente, si me gusta estar en la frontera entre este desierto que aparece en la zona de Almería, en donde no llueve más de 200 milímetros. No hay nada más que ver el trazado de la carretera para darse cuenta de lo que decimos. Si nosotros salimos de Castelo y nos vamos hacia el oeste, los acantilados son la característica. Si hiciéramos en Almuñécar, igual, los acantilados de Cerro Bulto. Aquí la vida no es fácil. De hecho, desde la época de los fenicios, la navegación, como muy bien decía Ferdinand Brodel, es una navegación como los cangrejos, de piñón de sal. No hay una navegación mar adentro, sino hay una navegación costera.
Eso significa que los atraques y las costas son fundamentales conocerlos para poder crear vida. Y además existe otro problema que a mí me ha llamado la atención y que considero que es muy importante y que no lo he tenido en cuenta durante mucho tiempo. Porque tenemos la idea de que el paisaje que vemos es el paisaje que ha existido siempre, y eso no es verdad. El paisaje ha ido cambiando de una manera o de otra. Y el problema está en la creación de tierras fértiles, de cultivos, al mismo borde del mar, o cerca del mar. La creación de suelo. Esos suelos vienen por aluvionamiento, es decir, son tierras que vienen de arriba conforme se producen las tormentas y van rellenando espacios de la costa. De hecho, podemos decir, sin temor a equivocarnos, aunque yo no he hecho un análisis granulométrico ni he hecho un análisis de tipo edafológico, pero todo parece indicar que es así, que Castel de Ferro está formado a partir del siglo XIX, que antes no es un asentamiento fijo, un asentamiento permanente. Entonces, se opta por un sistema que es muy corriente en el Mediterráneo y que Brodel lo pone de manifiesto. Ese sistema es la existencia de un fondeadero o puerto en la costa y la ocupación de la montaña o de las colinas interiores a través de caminos. En este caso, los caminos son clarísimos. No cabe la menor duda. El fondeadero de entrada de Castel, que en el siglo XII ya existe y que se llama Marsal Cirrojo, es un fondeadero creado probablemente por los norteafricanos procedentes de la zona de Marsal. Y ese fondeadero genera unos mecanismos de ocupación del espacio en donde la existencia de las ramblas que, aunque no fuera muy amplia, existía, va a permitir la llegada al espacio interior. De tal manera que si ha habido una ocupación de este espacio, del espacio de Sierra Luca y de la Contraviesa, ha tenido que ser forzosamente desde aquí. Probablemente. Porque es aquí donde pueden desembarcar la navegación. Y la navegación no está usada como cosa corriente, como cosa frecuente, hasta el siglo XI. Y ahí que un grupo humano llamado Cirrojo, que no quiere decir hierro como la gente piensa, sino que quiere decir pollo, gallo fuma, que Cirrojo se forma por la llegada de una población argelina de la zona de Argelia que se conoce con el nombre de Ain al-Marsa. Ain al-Marsa. Ain significa fuego. Quiere decir que los fondeaderos no solamente existen para atracar, sino también para proceder a coger. Y es esa necesidad del agua dulce existe desde la época de los fenicios. Y desde la época de los fenicios hay fondeaderos que se están utilizando, como por ejemplo la Rijana. La Rijana es un fondeadero que tiene todas las características propias para que se cree. Y es un espacio donde hay dos calas, una cerca de la Rijana, que es donde se baña la gente, y la Rijanilla, que está otro lado. Porque si uno sea viento de poniente o de levante, se puede atacar de una. Y además hay agua dulce que llega. Por eso no es extraño que ya en época romana fuese utilizado incluso como cementerio. Quedan restos humanos enterrados. Una vez que se produce este atraque en la zona costera, se desarrolla una actividad humana
ocupando los espacios que hay más arriba en la montaña. De tal manera, si la montaña se ocupa porque hay fondeadero, y los fondeaderos van a dar lugar a que haya aluvionamiento desde la montaña. Y así, este es el panorama que veíamos tranquilamente. Observamos que hay dos espacios diferenciados en el mismo castelo. Esos dos espacios diferenciados son la zona caliza, fundamentalmente de Tenaluja, donde el agua es subterránea. La caliza coge mucha agua de la lluvia y de las humedades, y un espacio metamórfico, con cubita, pizarra y demás, donde el agua circula en superficie. Esos dos espacios son fundamentales para poder entender la organización cultural. Y estamos en el punto de división de una zona. Pero no solamente de división a nivel litológico, sino también a nivel de vegetación. Porque la vegetación es fundamental para la explotación de los suelos. Este es el punto que creo que es más importante de todos los que tenemos, que es Caprino. Cuando Idrisi, que era un geógrafo del siglo XII, al servicio del rey Ruggiero, rey de Sicilia, normando, se dedica a describir la costa, al llegar a un determinado punto, dice que ahí está la arquería de Balizano, en Venezuela. Aún no la han localizado, es decir, sospecho de dónde pudo estar. Y que desde allí hacia el oeste hay 12 millas y se llega a un sitio que se llama Marsal Cirrojo, que tiene un puerto que es como un pequeño estanque. ¿Por qué? Porque este, aparte de la característica que tiene de tener una creación de playa suficiente, permite el acceso a través de la rambla. Siempre pensé que las ramblas son fundamentales para entenderlo todo. A través de las ramblas, a toda la zona de Cerro Luca y de la Costa. De tal manera que podemos decir que a partir del siglo XI, la ocupación, la ocupación del espacio se hace desde el mar y hacia el mar. He de señalar también otra cosa que es fundamental. Nosotros estamos unidos umbilicalmente a Argelia, no, porque el Mediterráneo tiene un sistema de navegación que no se puede ir directamente de forma recta, sino que se hace de forma circular. Entonces, el puerto esencial para llevar a cabo esta navegación es Orán. Y de allí parten todas las navegaciones, de allí, parten todas las navegaciones que llegan aquí, desde aquí hasta Saluro. Y además, la gente que viene es una gente que tiene una estructura social muy elemental. Una estructura social muy elemental que se refiere todavía a los grupos totémicos, es decir, los grupos humanos que se hacen llamar como los animales. De ahí, Ferrum, y Pollo. Y de ahí, Tafalchenit, que es Frejenit, que significa la tortilla de mar. Probablemente haya más. Probablemente Luja sea también una referencia.
y probablemente, no estoy convencido, pero sería necesario investigarlo a fondo, probablemente la celebración de la festividad del Santo Cristo de la Caprica vaya en esa línea. No vaya en esa línea porque se me ha ocurrido a mí, sino porque en el mundo nazarí, el alfaquí de la zona tenía una cabrita asignada para celebrar. Quiere decir que la cabrilla era administrada. Micrófono. Probablemente el Cristo de la cabrilla signifique un referente totémico. Todos estos tótems vienen de la zona norteafricana, de la zona de Argelia. Y existe allí también. Es muy importante esto porque quiere decir que la comunicación entre el norte de África y Al-Ándalus fue constante. Igual que cuando se produce la guerra de los moriscos y la guerra de los mudéjares antes, se produce también esa huida allí. Y es una navegación constante, tan constante que cuando Abdalrahman al-Dahir, es decir, Abdalrahman primero, el emigrado, Dahir en árabe significa el emigrado, el que viene de fuera, Abdalrahman al-Dahir llega a la costa de Almuñeca y dice, ¿cómo se llama ese núcleo? Y le dice, Munaka. Y él dice, entonces Nakaba. Nakaba quiere decir aléjate. Estamos hablando del siglo VIII. Es decir, en una época de crisis importante de la navegación y las comunicaciones, esa comunicación seguía siendo. Esa referencia entre un punto y otro no serviría de nada si no fuese porque después, una vez en tierra, la gente sabe qué hacer. Y es lo que vamos a saber ahora. Este es el panorama de la comunidad. Como comprenderéis, en esa cala pequeña, ahí no se puede establecer ninguna vida. Pero en todas las calas, hacia arriba, hay asentamientos importantes. En algunos casos, las zonas costeras no están saneadas y ha sido un esfuerzo que ha tenido lugar a lo largo de los siglos. De hecho, considero que hasta el siglo XX no ha habido un saneamiento de la costa. Pero eso no es solamente propio de aquí, eso es propio de toda la costa mediterránea. Eso ha hecho que haya la existencia de problemas incluso de salubridad. Siempre ha habido agua estancada. De hecho, el agua dulce llega hasta aquí mismo. Si se excava, se puede conseguir agua dulce. Porque, como bien sabéis, el agua dulce tiene una densidad menor que el agua salada. Por tanto, está encima del agua salada. Eso ha hecho que hubiese un número importantísimo de zonas húmedas, insalubres. Ya lo dice Ben Al-Khati a la hora de Salobreño, en donde se refiere a que los hombres y las mujeres de Salobreño no tienen el rostro agraciado, porque es la selva infecta, porque hay, como es evidente, paludismo. Y eso hace
de una población como la nuestra. No he hecho tal que por mí mismo tenga una desviación genética, que es la vena talasémica. Un mecanismo de defensa frente al paciente. Una anemia frente al paciente. Luego, por tanto, la dialéctica zona baja, zona alta, es muy problemática. Pero no había otra solución nada más que poner en valor la zona alta, y al poner en valor la zona alta, lo que se está haciendo es creando aluvionamiento en la zona alta. Estos aluvionamientos han de ser después saneados, porque si no se sanea, no se puede vivir. De tal manera que la historia de Castel es una historia, las zonas bajas tienen sus problemas y las zonas altas. ¿Por qué tienen sus problemas las zonas altas? Porque es difícil llegar a ellas. Y para llegar a ellas se utilizan las ramblas, y las ramblas para estar, que va desde Castel hasta la zona de Castel Los Carlos, hasta Lujo, hasta Hualco. Este es Lujo. Para llegar ahí y cultivar ahí es necesaria una cosa. Primero, que haya una población suficiente para llevarlo a cabo, y segundo, que haya un material importante. Y en el caso de Cerro Lujo, todo se da. Lujo es cultivada a través de una mina de agua que está en el pueblo. Hualcho es cultivado a través de una mina de agua que hay en el pueblo, pero no la actual, sino la fuente vieja. La actual es una prolongación del sistema, una modificación del sistema. Coluca está llena de minas de agua, y eso hace que esas tierras en donde los mantos de capas metamórficas, pizarras, filitas, etcétera, que no era un problema mío, era un problema de la aparato. También. Ya. Me quedo libre de culpa. Esa zona son las que permiten el cultivo. Pero hay que crear una deforestación. Esa deforestación es la que va a producir las grandes masas de movimiento que a través de la rambla van a permitir que crezca tierra de cultivo. De tal manera que ese equilibrio se ha mantenido mientras se ha mantenido esto, este país. Esto evidentemente no es Eolía. Donde tenemos un sistema de agua maravilloso. Esta es una alberca que hay al inicio de las terrazas de cultivo. De ahí viene la mina. No os preocupéis que esto está publicado en el Congreso, en esta parte, ¿no? En un congreso que me invitaron a Berlín, me lo llevé. Ahora bien, habría que pensar. ¿Por qué no se dio la ganadería como actividad fundamental? He aquí las cuadras para el ganado que se mueven de un lado y a otro de la ciudad. Las de Sierra Luca y la Contravía están llenas de testimonios ganaderos. Porque el ganado
Granada funciona por una sencilla razón. Una razón biológica, que las proteínas que suministra el ganado son más que las que suministra el ganado. Y en segundo lugar, y es muy importante, porque el ganado necesita menos alimento de lo que necesita el ganado. O otra clase de alimento. De tal forma que hay que muchas de las plantas que consideramos comestibles, en su origen son ganaderas. Los guisantes. Por eso yo no comí. Este sistema mixto de ganadería y agricultura, agricultura concentrada de regadío y ganadería dispersa por el mundo, ha sido fundamental, se ha mantenido hasta hoy en día. Paco, pastor de Olía, con el cual tengo yo buenas relaciones y nos vemos de vez en cuando. Paco tiene una cabaña ganadera enorme y sirve para la segunda cosa que voy a decirte, y es en el mundo islámico el ganado es un animal fundamental, porque muchas de las fiestas que se hacen son... Bueno, esto no es extraño, porque muchas de las fiestas que se hacen en el medio rural utilizan el ganado. Porque, por ejemplo, que yo sepa, la gente cuando hace una celebración mata un chorro, mata una cabra. Y así, cuando yo era pequeño era así. El día de San Miguel, que era el día de mi padre, mataban un chorro, uno o dos. Y hoy en día se sigue celebrando ese culto, propio de las sociedades agrícolas y ganaderas, como son las olivas. Esto es fregenismo, que ha corrompido su nombre y ha quitado los artículos de los. Ta es un artículo breve. Genite, ta falgenite, es el locativo. Quiere decir, es otro topónimo. Luja no existe. Una lengua breve unificada puede venir también de la literatura, pero no estoy seguro, no lo pondré por escrito. Muy 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 importante saber que estos asentamientos, la mitad de la sierra llega hasta arriba, pero hasta arriba se explota, porque hasta arriba hay espacios ganaderos y agrícolas. ¿Ocurre en la puta? Luego, esta imagen que tenemos es la imagen más antigua de la foto aérea, donde se ve la rama y los aluvionamientos que van estrechando. Ha hecho que la zona llana, donde antes no era posible, ahora sea posible el cultivo. Y a partir del siglo XIX, del siglo XX, es cuando se produce un proceso, el mantenimiento de todo el sistema tal y como está, y su evolución posterior. Pero cuando se produce la llegada de los cristianos, entonces lo que ocurre
tierras que antiguamente no se cultivaban empiezan a cultivar. Se empiezan a cultivar porque hay un dato que es fundamental. Porque la zona baja, por ejemplo, la llanura de Motril, de Lobreña, la llanura de Aldra, empiezan a ser puestas en cultivo por una planta que se adapta a la salinidad y se adapta a la existencia de agua en superficie, que es la caña de azúcar, pero que necesita una enorme cantidad de leña para construir el pueblo. Y todo eso va a traer como consecuencia la deforestación de todas las montañas y los grandes aluvionamientos. Fijaos bien, el río Guadalfeo, que es el río más importante que hay en la costa, es un río que no ha estado fijado hasta hace relativamente poco tiempo. En época de Isabel II, empiezan a plantarse árboles para fijar su río. Se lleva Pataura, inunda gran parte del río. Vega, que estaba en su nombre. Por eso llegan a plantar allí a Rosado. Todo eso quiere decir que el panorama que tenemos hoy en día es un panorama que está cambiando. Se ha abandonado la agricultura tradicional. Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal. Tengo mi opinión, pero yo no digo nada. Se ha abandonado la agricultura tradicional. Se ha puesto en valor en el poder, ha producido una riqueza indudable y ha multiplicado por mil el consumo. Dije en una ocasión, en este mismo foro, lo que voy a decir, pero esto voy a terminar, y es que hay que crear un sistema que tenga en cuenta el futuro, es decir, un sistema que no permita la concentración monstruosa de población que hay, sino que permita que la gente viva en un espacio extenso y que dé lugar a la creación de una riqueza. Porque de otra manera viviremos muy ocupado, con un vacío poblacional. Luja apenas llega a los 400 años. El pueblo son 1.200 años. Ubite llega a 300 años. Se trata de generar barrios separados uno de otro, porque se trata de generar un espacio que pueda disfrutar, que pueda permitir que no haya movimiento. Yo a mi alumno le dije cuando fue la nube de la rabeta, ¿qué hubiera pasado si esto tiene lugar en el siglo X? Y nadie cayó en la trampa, porque la trampa era en el siglo de hace, porque no había habido un proceso de deforestación que ha habido a lo largo de los siglos. Fijaos bien que una de las nubes salta y el cerro del que era una isla en medio del mar es invadido por la lluvia. Por fortuna ha hecho posible que tengamos una agricultura riquísima, pero luego por la especulación que hace esta mitad de la agricultura está mal, ¿no? Y no quiero molestar más, ni quiero preocupar más, porque
mis amigos más íntimos me dicen que no meta el dedo de la llaga. Que la llaga ya se cura. Yo creo que hay que tener el más facilita el centro de la vida, la montaña. Repite lo último, por favor. Repite lo último, por favor. El mar facilita la vida. Ha transportado a gente de otros. A gente que no hubieran venido ellos, no hubieran venido. Y al mismo tiempo, la montaña facilita la vida en el mar. Ha habido un aumento de población al borde del mar. Cerca de muchas gracias.